Del centro de salud de Pomaski llegaron cadetes de la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro para ser inmunizados, como parte de la nueva estrategia del gobierno para acelerar este proceso, porque al momento solo 1.200.000 personas han recibido la segunda dosis de refuerzo en el país. Para ello, el gobierno se ha unido nuevamente al sector privado para dar más facilidad a quienes aún no se han colocado las dosis. Es importante para así nosotros tener un mayor fortalecimiento en el cual el COVID, para prevenir el COVID y así la ciudadanía estar más tranquila. Es así como el gobierno apura la vacunación, porque la realidad en los hospitales nuevamente empieza a emitir señales de alerta. El hospital de la policía no tuvo pacientes durante 4 meses, pero hoy la realidad es distinta. La mañana de este martes, así lucía la carpa de emergencia de esta casa de salud. Incluso personas que tenían que apoyarse en tanques de oxígeno para respirar. Me vine a hacer revisar porque tengo dolor del cuerpo, gripe, dolor de garganta. También se habilitó nuevamente la hospitalización por la demanda de pacientes con el virus, situación que no ocurría desde abril. Volvimos a habilitar el área COVID para hospitalización. Al momento tenemos 6 personas hospitalizadas y hasta ahora, después de 4 meses, nosotros ya tenemos nuestra primera persona hospitalizada en el área de terapia intensiva. Según el último reporte del Ministerio de Salud, hay lista de pacientes con COVID-19 a la espera de camas. Y es que la velocidad de contagios preocupa. Solo en este hospital, la positividad del virus ya sobrepasa el 60%.